Sí, claro, es de que fue algo que ya veníamos planeando, ¿no? Que llegara esa victoria tan ansiada, porque pues todo lo que se venía trabajando, los partidos empezamos de menos a más, el equipo ha ido, y creo que este resultado vino bastante bien en la fecha y cómo se dio, ¿no? Tú viste cómo celebramos pues todo el cuerpo técnico, el equipo, porque se necesitaba de sumar sí o sí de cualquier manera y sobre todo en la confianza que nunca la perdimos, siempre seguimos trabajando, pero pues de igual manera no es lo mismo hacer las cosas y perder que intentar y sobre todo que se ganó en casa. No. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Heriberto Muñoz. Adelante, Heriberto. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días, Heriberto Muñoz del Periódico Frontera. Miguel va a preguntarte, ¿qué recuerdas de los minutos antes del penal? O sea, tú tomaste la pelota, ya estaba hablado, te ha hablado con Siboldi. ¿Cómo se da esa situación? Porque acabas de entrar casi, casi, por eso lo pregunto. Y otra, ¿cómo evalúas tu paso por Cholos? O sea, los dos entrenadores que han dirigido aquí, pues a lo mejor las oportunidades han estado, no han estado. ¿Cómo evalúas en general tu paso por Cholos? Porque creo que ese momento, pues la afición se lo va a quedar muy guardado por el momento que venía pasando el equipo. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Con el tema del penal, yo creo que pasa más por la confianza de cada quien. Sabía que era algo muy importante, claro que uno siente esa presión, pero sobre todo la confianza de los compañeros, ¿no? Porque en el momento que agarra uno la pelota fue siempre el apoyo de todos, ¿eh? De todos, o sea, esa vibra se transmite y se siente, y creo que fue lo que me dio la confianza de patinar, porque al final de cuentas el triunfo es para todos, ¿no? No solo para mí en lo personal, sino que era algo que necesitábamos en conjunto, y como lo digo, se vio la celebración, parecía que fuera un campeonato, pero la verdad, para nosotros era muy importante sumar sí o sí, y en la manera en la que se pudo. Entonces, por eso fue el festejo, y ojalá que de aquí para adelante sea lo mismo, ¿no? Seguir por esa línea para encaminarnos a nuestro objetivo, que es clasificar sí o sí este torneo, para ya no dejar pasar más puntos, porque ya estamos a mitad de torneo, y creo que esta victoria cayó de muy buena manera y en buen tiempo. Y lo otro, yo creo que las oportunidades han estado, uno siempre trata de hacer lo mejor, de trabajar, a veces se da, a veces no, pero creo que lo más importante es el equipo, independientemente de uno cómo se sienta, si el equipo está bien. Al que le toque, ¿no? Si le toca a Mauro, le toca a Fidel, a la gente de arriba, está en su mejor momento, también uno sabe que no puede estar, pero siempre apoyar, y cada que me toque participar, siempre hacerlo de la mejor posible, de la mejor manera posible, perdón. Muchas gracias, ¿eh? Saludos. Hasta ahí. Hasta ahí. Muchas gracias. Continuamos con Brenda Alvarado. Adelante, Brenda, por favor. Gracias, Mike. ¿Qué tal, Miguel? Gusto saludarte, Brenda Alvarado de Fox Sports. Dos preguntas, pero bueno, la primera. Llegó la victoria sí, en una, digamos, semana avanzada, ¿no?, del torneo, pero yo en momentos no jugaba tan mal, y lo decía Robert Dante Siboldi, que a lo mejor las últimas decisiones en el último tercio era lo que hacía que ustedes de repente no pudieran meter ese balón. ¿Se sentían en deuda con Robert Dante Siboldi por no alcanzar una victoria? Sí, claro, era muy importante sumar por esa parte, igual que tú comentas. Yo creo que todo el cuerpo técnico, como lo dije anteriormente, son unas magníficas personas que no se merecían estos resultados. Y gracias a Dios pudimos ayudarlos también, porque quieras o no, siempre pasa esto, ¿no? Los malos resultados, los que siempre se van son los entrenadores. Entonces, quedamos tranquilos, más no satisfechos, porque hemos llegado, hemos hecho mucho esfuerzo para jugar para adelante, para crear jugadas, y lamentablemente no los habíamos anotado. Este partido era mínimo para hacer 2, 3 goles. Seguimos trabajando en la parte ofensiva, que es donde me desempeño, y queremos hacerlo mejor para también no sufrir los partidos, ¿no? Siempre estamos ahí ganando 1-0, y siempre en los últimos minutos estamos ahí pidiendo la hora. Entonces, esperemos que de aquí para adelante es que todas las jugadas que tengamos vayan para adentro, para tener un partido más a modo y no estar sufriendo tanto. Miguel, y
siente, ¿no? ¿Cómo se maneja la mentalidad? Sí, es una parte. Yo tengo ya varios torneos compitiendo en ese tema de la porcentual. Sé lo difícil. A mí me tocó salvarme en un equipo de último minuto. Sé lo complicado que es toda esta situación, y trato también de compartirlo, las experiencias con los compañeros que no han estado en esta situación, y sobre todo por los resultados que no teníamos. Pero el equipo nunca dejó de trabajar, de meterse en ese tema, de voltear a ver la tabla, aunque no dejarla de lado. Sí es muy importante, y este partido sobre todo es, como tú dices, es directo, va a ser un partido muy intenso. San Luis en su cancha, y por lo que hemos visto, son equipos que pelean, casi no son de jugar mucho, pelotazos, segunda jugada, si salen de contra. Entonces, más o menos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, prácticamente va a ser una guerra ahí, y primeramente Dios, con lo que hemos trabajado, con lo que hemos visto, dónde poderle hacerle daño al equipo, esperemos sacar ya los primeros 3 puntos también de visita. Muchas gracias, Miguel. A ti, gracias. Sí, son partidos complicados por el tema en lo que nos estamos jugando. Tú sabes que el torneo mexicano, no hay ningún equipo fácil que diga, sabes que a este le voy a ganar de manera muy 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 fácil o con goleada. Pero con San Luis hay que ahorita enfocarnos en el primer partido, que es San Luis, ir a sumar sí o sí, porque ya no tenemos margen de error para ir a dejar puntos. Y en casa tenemos que sumar sí o sí todos los 3 puntos que nos quedan, porque el torneo que nos habíamos puesto cuando iniciamos era sacar los mayores puntos posibles en casa, y al principio no ganamos. Entonces ahora no tenemos margen de error, y son partidos complicados, sí, pero también que se pueden ganar y competir. Porque sí, como tú dices, nos toca San Luis, nos toca Mazatlán, nos toca Necaxa, equipos directos de ahí de 2-3 puntos, y vamos a estar peleando. Te digo, agarramos mucha confianza, tenemos mucha confianza, y que vamos a ir a sacar los 3 puntos a San Luis. Gracias, éxito, Miguel. Gracias a ti. Gracias, compañeros. ¿Alguna última pregunta por parte de los medios? Bueno, de no ser así, esto fue todo por la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.